The Tour está de regreso y ahora conoceremos una colonia muy particular. La Tabacalera es una de las colonias con más historia en la Ciudad de México. Date una vuelta por los rincones más populares del lugar: museos, restaurantes, bares. En esta ocasión tenemos un poquito de todo. Empecemos con el Museo Nacional de San Carlos, recinto cultural que resguarda la antigua colección de arte europeo que perteneció a Bellas Artes. El recinto se caracteriza por su patio oval, grandes columnas y espacios cóncavos y convexos característicos del barroco. Sin lugar a dudas, es un espacio que no te puedes perder. Ahí, a tan solo unos pasos, se encuentra La Cantera, un espacio dedicado a la formación de niños y jóvenes en las artes del espectáculo. La compañía de danza contemporánea Poc a Poc es responsable del lugar. Platicamos con Jaime Camarena, quien es el fundador y actual director de la compañía. Decidimos hacer un lugar de entrenamiento, ¿no? Un lugar de entrenamiento para artistas escénicos hacia lo corporal, ¿no? Esto pasó de ser una sede de una compañía profesional a ser un estudio de danza donde encuentras clases como técnicas posmodernas de movimiento, técnicas de movimiento, ballet, yoga. Vengan, visiten su cuerpo, sobre todo, ¿no? Les ayudamos a encontrar la dirección. Después de unas buenas clases de baile, es tiempo de hacer una parada técnica para ir por algo de comer. Por más de 55 años, este lugar ha deleitado a clientes de paladares con un auténtico manjar mexicano, el caldo de pollo. Preparamos caldos de gallina, las tortillas se hacen a mano, los sopes también. Cuando ponen a cocer la gallina, se le pone la sal de grano, se le pone la garbanza, se le pone cebolla, ajo, el poro, la hierbabuena. Cuando ya está eso, se cuela y ya se va sirviendo. Saben muy rico los caldos, los sopes, los tacos, todo muy rico y todo muy limpio. Gotán es el restaurante preferido de los turistas. Aquí te hacen sentir que estás entre Buenos Aires y tu casa. Sirven el corte típico de Argentina al punto. Si lo pides en paquete, viene acompañado de ensalada y espagueti. Nuestras empanadas se amasan diariamente aquí. Nosotros no ponemos conservadores en los alimentos. Hay ravioles de langosta, ravioles de queso ricota, gnocchi soufflé de papa, lasañas, añolotis de pollo con almendras, canelones. Hay todo tipo de corte argentino. La característica nuestra es que es como una parrilla de autor a la argentina, pero creada por quienes trabajamos aquí. Y para los que prefieren algo más que un suculento corte de carne, tenemos una opción que no pueden dejar de lado: el Hokoki, un restaurante de sushi con un toque mexicano. El platillo más popular que estamos trabajando se llama arroz especial. Es un platillo tipo ensalada, lleva una cama de arroz blanco. Encima lleva aderezos, chipotle y tampico, verduras como pepino, espinaca. Y al final, tú como cliente le pones el producto que gustes. Tenemos desde camarón empanizado, desde salmón fresco, atún ahumado. Prueben nuestros platillos, nuestro servicio y les va a encantar. Es hora de ir a dar una vuelta y conocer uno de los lugares más emblemáticos de la colonia, el Monumento a la Revolución. Este lugar esconde varios secretos, entre los que se encuentra un mirador, un museo y una cafetería. El proyecto Revolucionarte junta las palabras revolución, evolución y arte. La primera actividad de este programa fue la apertura de la galería Paseo Cimentación, una estructura de acero tipo Eiffel que está un nivel abajo del vestíbulo y por otro lado es un laberinto subterráneo muy interesante en el que también hay exposiciones. Oculto en las entrañas del Monumento a la Revolución Mexicana, se encuentra un museo especializado en la historia y los personajes protagónicos del movimiento revolucionario. Verás una sala dedicada a los planos arquitectónicos del monumento, el proyecto original que pretendía ser el Palacio Legislativo de Porfirio Díaz, y terminaría siendo uno de los símbolos emblemáticos de la Ciudad de México. Entre estos dos espacios se encuentra el Adelita Café. Su diseño asemeja un vagón de un tren revolucionario. Después de hacer el recorrido completo por dentro y fuera del monumento, es hora de conocer dos lugares y disfrutar de cervezas artesanales. Primero, un espacio muy particular, basado en un famoso bar irlandés. Este lugar difunde la cultura de la cerveza en México.
venden cervezas nacionales e internacionales y sirven alimentos tipo gourmet. El concepto es únicamente cerveza artesanal. Le estamos dando difusión a la cerveza artesanal en barril. Tenemos 11 barriles distintos que se van rotando cada semana. Y en etiquetas tenemos más de 260 etiquetas de cervezas de todo el mundo. Buscamos que la gente diga, ok, yo ya he probado cervezas alemanas, belgas, austriacas, y que vaya identificando en realidad los distintos sabores y los distintos estilos de cerveza artesanal que hay. O si prefieres escuchar música en vivo y admirar arte contemporáneo, te invitamos a que conozcas este lugar. Un taller donde elaboran sus propias bebidas artesanales, entre las que destacan la Jack Chocolate y la Delirium Tremens, con 9 grados de alcohol. En Crisanta generalmente se invitan a grupos que tienen proyectos auténticos, que ellos son los creadores de su propia música, y este es un foro para poderlo compartir con la gente. En Crisanta tenemos un desarrollo de 7 recetas de la casa, y el objetivo de este año es desarrollar 14 recetas de la casa. Las cervezas que Crisanta elabora solo se comercializan aquí, en Crisanta Cervecería Garage. No se venden en otro lado. Y regularmente hay algunas propuestas en cuanto a recetas de cerveza que van cambiando mes con mes. Entonces hay unas cervezas que se producen continuamente y hay otras cervezas que van cambiando y en algún momento se la van a encontrar y no la van a volver a probar. The Tour, fina selección de lugares que no te puedes perder. Una probadita de todo lo que la tabacalera tiene que ofrecer. Lo que pasa afuera, pasa dentro de arca-lab.com.